A continuación, tendremos la participación de Dani Lobos. Él es arquitecto chileno y doctor en informática aplicada a la arquitectura en temas de BIM por la Universidad de Bauhaus de Weimar, Alemania. Profesor de tecnologías BIM CAD en Alemania, Estados Unidos, Etiopía, Bélgica, Chile y Argentina. Fundó la empresa BIM Chile Consultorías, responsables de la primera implementación BIM en el Ministerio de Obras Públicas, BIM Innovation en las edificaciones, BIM Innovation en la construcción de edificaciones. Así que le damos la bienvenida a Dani Lobos. Muchas gracias. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha perfecto. Ya, entonces voy a compartir pantalla. ¿Ahí pueden ver mi pantalla? ¿Me confirman si se está viendo mi pantalla? Sí, se ve bien. Ya, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias a los organizadores de este evento, al público asistente que nos está viendo, me imagino, toda Latinoamérica, principalmente en Guatemala. Quería iniciar mi charla haciendo un reconocimiento a la labor del profesor Charles Eastman de Estados Unidos, que falleció la semana pasada. Es uno de los padres de la tecnología BIM en todo el mundo desde el año 75. Tuvo la oportunidad de participar activamente en lo que era la creación de esta tecnología. También recordar con mucho cariño a los colegas de INTECAP y Autodesk ETC Iberoamérica, que en el año 2018 me invitaron a participar en el evento de BIM de INTECAP. En esa época tuvimos una muy bonita experiencia y a raíz de ese contacto es que podemos mantener este trabajo en conjunto y poder ir entregando contenido, ¿cierto?, a las audiencias que están participando y en este proceso de adopción de BIM en Latinoamérica y especialmente en Guatemala. Y con eso paso ya a la charla contenido, presentarme brevemente. Ya nuestro colega hizo una breve presentación. Yo soy arquitecto, ¿cierto?, doctor en informática, trabajé en la Bauhaus 4 años. Luego hice un postdoctorado en el área de BIM con eficiencia energética, fundé la empresa BIM Chile en el año 2012 al volver de Alemania y actualmente estoy desarrollando diversas actividades como docente, como investigador, como consultor y también en el área cultural, promoviendo 100 años de la Bauhaus en Chile. En el área de lo que es profesional, lo que hemos hecho con BIM Expert, hemos desarrollado proyectos de capacitación para Chile y el extranjero. Hemos hecho proyectos de implementación en diversas oficinas de arquitectura, ingeniería y construcción. Hemos desarrollado estándares tanto para Chile como para otros gobiernos de Latinoamérica. Hemos desarrollado proyectos de investigación que nos han permitido vincularnos con Estados Unidos, ¿cierto? Específicamente la GSA de Estados Unidos, ¿cierto?, que fue el primer gobierno que masificó el uso obligatorio de tecnologías BIM. Y por eso un poco se menciona en esta charla, ¿cierto?, cuáles serían las bases para una posible legislación dentro del contexto de innovación que promueve la industria de la construcción. También tenemos proyectos de modelamiento, viajes de negocios a Estados Unidos, eventos de difusión, de la misma manera que INTECAP, ¿cierto?, y la Cámara de Construcción hoy día están promoviendo el uso de estas tecnologías dentro del país, y también seminarios y eventos donde nos tocó dar diversas clases. Esa es la experiencia que tenemos muy en breve, y ahora paso al contenido de la charla. ¿Me comentan ahí si se está escuchando bien todo? ¿La imagen se ve bien? ¿Sonido? Sí, todo bien. Ya, correcto. Yo asumo que la mayoría de las personas que están en el evento ha escuchado alguna vez de BIM, pero no puedo asumir que todos han escuchado bien, así que voy a hacer una muy breve introducción de qué se trata. Y si mal no calculo el tiempo, me quedan todavía 15 minutos, me van comentando. 12:10 a las 12:30 debería ser. Entonces, lo primero es comentar que esta tecnología partió hace bastante tiempo, ya en Chile al menos se estaba promoviendo en el año 2005 su uso. Normalmente se justifica la adopción de esta tecnología ya que la industria de la construcción tiene
una productividad que se ha mantenido estancada en los últimos 15 años. Todos los diagnósticos internacionales apuntan a que la economía ha incrementado su productividad en términos generales en el mundo, pero la producción de la construcción no. Por lo tanto, se promueve que dentro de las posibilidades tecnológicas que ofrece el BIM pudiera ayudar a mejorar la productividad. Dentro de lo que normalmente se nos llega a ofrecer desde las compañías que promueven el BIM, está este tema de que la base de datos única que puede tener albergado el anteproyecto de una obra, cuando se está pensando en hacer una obra, cuando estamos haciendo el diseño conceptual, diseño detallado, el análisis, la documentación, cuando vamos a fabricar los componentes, por ejemplo, las puertas, las ventanas, etc. Cuando organizamos la logística de la construcción y una vez que el edificio se está operando, ojalá dure 50, 100 años, ¿cierto? Para no tener que hacer la inversión de nuevo, y después pensamos en demolerlo o renovarlo. Y lo que ocurre en la realidad es que cuando nosotros aplicamos esto, y ahí empiezan a aparecer estas barreras a la innovación, es que resulta que no es una base de datos, sino que son múltiples bases de datos que las desarrollan muchas personas y que va cambiando con el tiempo. Porque si ustedes piensan en cualquier tipo de proyecto, un hospital que se pudiera desarrollar en Guatemala, una carretera, un colegio, ¿cierto? Entre que las personas piensan en hacer la obra hasta que se está operando, pueden pasar 5 años. Por lo tanto, este famoso Building Information Model, que la mayoría de las personas piensa que es uno solo, resulta que son muchos y va cambiando con el tiempo. Cada grupo de profesionales va haciendo su Building Information Modeling y resulta que la persona que puede visitar esa supuesta base de datos, ¿quién es? ¿Es el jefe de un hospital, que probablemente sea un médico? ¿Es el director de un colegio, que probablemente sea un profesor? ¿Y a esa persona le vamos a pedir que abra una base de datos gigantesca? Entonces, el concepto, cuando ya lo aterrizamos, aparece esta desagregación de modelos y aparece la necesidad de organizarse para que podamos todos entender qué es lo que vamos a pedir en BIM y qué es lo que vamos a entregar, ¿ya? Y por eso en Chile tenemos tanto avance con nuestros estándares que espero que, aparte de ayudar al país de Chile, ¿cierto?, sean un modelo de referencia para los demás países de Latinoamérica. Eso con respecto al concepto. La palabra Building Information Model, ¿cierto?, es el producto, objeto o resultado, y también es el proceso o actividad de Building Information Modeling, donde nosotros podemos trabajar de manera colaborativa. Dentro de todo ese desarrollo teórico que se ha hecho en los últimos años, apareció hace poco una definición que engloba bastante bien toda esta discusión, que se hizo en Plan BIM, que es un conjunto de metodologías, tecnologías y estándares que permiten diseñar, construir y operar una edificación o infraestructura de forma colaborativa en un espacio virtual. Dentro de los usos que el BIM va teniendo en los diversos fases de proyecto, tenemos que en el prediseño, cuando se está pensando en hacer una obra, nos sirve para establecer qué infraestructura existe, cuál es la planificación que se pretende hacer, los modelos conceptuales que nos pretenden acercarnos a la idea sin tener que desarrollar el proyecto completo, y una vez que podemos hacer el reconocimiento del sitio, la estimación de costo, podemos empezar a diseñar ya el proyecto, donde los especialistas diseñan sus modelos de arquitectura, estructura, clima, electricidad, iluminación, etcétera. Y una vez que esos desarrollos se hacen en la etapa de diseño, en la etapa de construcción, o para acercarnos a la etapa de construcción, podemos estimar los costos, hacer una especificación técnica detallada, hacer la detección de interferencia. Yo creo que la mayoría de las personas conoce esta parte del BIM, que ha sido una de las más visibles en los últimos años, porque es la que produce un feedback inmediato de la inversión en BIM. Lo que yo invierto en el BIM se recupera al detectar una interferencia. Por dar un ejemplo, un modelo BIM podría costar $20,000 y la primera interferencia que detecta ahorra $200,000. Esa es una proporción aproximada de los beneficios que podríamos tener en la detección de interferencias con BIM. Después viene la calidad de la construcción, poder hacer fabricación digital de las piezas que se proyecten, ¿cierto?, en la etapa de diseño, hacer la planificación 4D y 5D, que significa agregarle la variable de tiempo y costos, la programación, ¿cierto?, de la secuencia constructiva, y después cuando el edificio está en uso ya se pasa a la fase de operación y mantenimiento, y finalmente cuando el edificio cumple su periodo se piensa en hacer un reacondicionamiento del edificio o demolerlo, pero eso en realidad es poco común en nuestro país, es tener dinero para demoler un edificio. Eso con respecto a cómo se distribuirían los usos de BIM en el ciclo de vida, y se está promoviendo, cierto, en los últimos años que exista un Integrated Project Delivery, que significa que los actores empiezan a trabajar de manera temprana para ir manejando de una manera más optimizada todas las variables del proyecto. Cuando nosotros queremos aterrizar esta tecnología
a nuestros escritorios, a nuestros contratos, a nuestro día a día del trabajo, tenemos que optar por alguna de estas marcas BIM, en las cuales nosotros podríamos decir que todas estas marcas tienen similares desempeños. En todas estas marcas que yo estoy mostrando acá en esta lámina, vamos a encontrar que se produce un modelo BIM del edificio, que se generan de manera automatizada plantas, cortes y elevaciones, que se generan los costos, la itemización, que se genera coordinación de interferencia, se genera importación y exportación, podemos generar láminas, podemos generar librerías paramétricas e incorporar objetos nacionales si tenemos un proveedor de iluminación, un proveedor de cañerías de alcantarillado, de agua potable. Todos esos elementos van a poder ser incluidos dentro de este software y en general hablamos de similares desempeños, los precios también están bastante similares en el mercado. Tenemos software de modelamiento de arquitectura, ingeniería y construcción, algunos software más enfocados a la revisión y otros software especializados en el área de cálculo estructural y diseño de estructuras. Y obviamente, en lo que se refiere a la postura de los gobiernos con respecto a lo que se debería pedir de BIM, entendemos que los consultores, las oficinas de arquitectura, ingeniería y construcción, pueden pedir cualquier software que sea dentro de su posibilidad económica, ¿cierto? Y dentro del soporte que podamos tener. En el caso específico de Guatemala, recuerdo que está ETC Iberoamérica representando Autodesk, ¿cierto? Y tiene un soporte directo, uno puede llamar a la gente, ubica, comprar la licencia, etc. Y en el caso de los organismos que mandatan infraestructura, que no tienen por qué estar comprando una licencia para abrir lo que un consultor privado hace, tenemos la promoción del Open BIM, dentro del cual el estándar más conocido es el IFC, que permite que las personas que no están modelando, que no están generando información, puedan beneficiarse de esa información en distintos software que permiten abrir el IFC. Por lo tanto, estamos hablando de un flujo de información que garantiza que lo que los modeladores realizan en sus oficinas privadas, los revisores, que serían gobierno, municipalidades, ¿cierto?, o mandantes, puedan visualizarlo y beneficiarse de esa información. Y con eso más o menos se cierra el ciclo de traspaso de información durante todo el siglo XX. Eso quería mostrar una manera de introducir brevemente cuál es el concepto BIM en sus esferas más amplias y entender por qué es tan famosa esta tecnología y por qué se está impulsando como innovación dentro de la construcción. Ahora, dentro de lo que nosotros hemos desarrollado de BIM en Chile, tenemos, voy a mostrar un par de aspectos bien puntuales, ¿cierto?, de las tecnologías. Estamos desarrollando ya hace aproximadamente 15 años de manera formal. Aquí tengo algunos ejemplos de BIM en la academia, BIM en la industria, ¿cierto?, donde nos tocó hacer implementaciones ya hace más de 15 años. Tenemos la presencia de la academia, de la industria de gobierno, ayudando a la implementación de esta tecnología, entendiendo, ¿cierto?, en el contexto de cómo poder desarrollar una ley a partir de esto. Entonces tenemos una problemática de que cómo podemos incorporar a todos los estamentos que participan en la industria de la construcción si es que quisiéramos hacer una legislación en base a esto. Tenemos la academia, tenemos al gobierno, a la industria, el gobierno en su doble rol de demandante y de ente regulador también. Y dentro de la breve historia tenemos la participación de las universidades ya desde el año 90 hasta hoy día. Tenemos la semana antepasada, partimos con el Magister BIM de la UTEM. También se pueden participar desde los diversos países de Latinoamérica, así que todos están invitados a participar en el Magister BIM de la UTEM. Tenemos los ejemplos de los privados que se empezaron a generar a partir de los alumnos que iban egresando, que me imagino que es el mismo caso de lo que desarrolla INTECAP, ¿cierto?, con sus currículum de tecnologías digitales, donde los egresados van incorporándose a la industria. Y tenemos el gobierno, ¿cierto?, fomentando el uso de las tecnologías BIM paulatinamente, con sus requerimientos BIM. Desde el año 2012 aproximadamente se empezó a oficializar eso con los primeros proyectos oficiales de implementación. Eso como el tema general de lo que podría ser una historia de desarrollo en los países de Latinoamérica, donde normalmente la academia es la que está fomentando esa participación. Luego, para el desarrollo en concreto de lo que nos compete en el caso de Chile, quería confirmar antes de seguir que me quedan 5 minutos, tengo entendido. Si me pueden confirmar, 5 o 10 minutos para poder calcular el tiempo. Gracias, Dani. Sí, todavía tenemos algunos minutos, tenemos aproximadamente 10 minutos para que puedas continuar con la presentación. Muchísimas gracias. Entonces, en el caso de Chile, tenemos que el contexto de la implementación es lo que más nos ha tomado tiempo discutir
y que nos hemos encontrado con muchas variables en este camino. Entonces me gustaría mostrar con detalle las reflexiones que hemos podido recoger, en este caso la experiencia personal mía, los equipos de trabajo que he podido tener tanto con la empresa BIM Chile, con la empresa BIM Expert, con los académicos que me ha tocado discutir esta implementación. Y resulta que cuando uno habla de implementar el BIM, ya sea en una oficina pequeñita, siendo yo un arquitecto independiente, por ejemplo, o en un gobierno, aparecen muchas variables. Entonces aquí, en un esfuerzo muy entretenido, vamos a tratar de mostrar esas variables que van apareciendo en el camino. Y voy a mostrar este PPT de implementación, donde obviamente aparece una literatura extensísima sobre los protocolos y estándares que se pueden usar, los planes de implementación que ofrecen las empresas, que ofrecen las universidades, que ofrecen las empresas de software, las empresas consultoras. Hay mucha literatura al respecto. Vamos a encontrar aquí una escala en donde yo solo quiero implementar BIM. Aquí en la audiencia tal vez hay un constructor, tal vez hay un ingeniero civil, tal vez hay un arquitecto que dice, sí, yo quiero usar BIM. Entonces, esa persona dice, yo como individuo, como consultor, quiero ofrecer mis servicios BIM. Después contagia a otros colegas y dice, ok, vamos a hacer dos, que vamos a ofrecer servicios BIM, y tal vez otras empresas se van a ir uniendo. Yo sé que en Guatemala ya ha habido diversas iniciativas, hay empresas que hace tiempo están promoviendo la estandarización, empresas que me imagino que han ido a ofrecerle al gobierno, ¿cierto?, que se entusiasme con esta implementación de metodologías. Después aparecen las compañías, decir, ok, oficinas de arquitectura, ingeniería y construcción, vamos a empezar a trabajar con el BIM, y una oficina de arquitectura completa va a usar BIM, una oficina de construcción va a usar BIM, y aparecen varias compañías entusiasmadas con usar esta tecnología. Después tenemos al sector completo, decimos, ok, la industria de la construcción va a ocupar esta tecnología. Hoy día, ¿cierto?, estamos con el gremio que nos está acompañando en esta organización, tenemos a la academia también, ¿cierto?, representado por Intecap, tenemos el ente que reúne a los actores de la construcción, tenemos un ente de la academia que enseña estas tecnologías, y entonces hablamos de los sectores, ¿cierto? Tenemos las escuelas y universidades que van enseñando estas tecnologías, van enseñando los softwares, van enseñando el método. Después tenemos algún ministerio que podría entusiasmarse, algún ministerio de la obra pública, algún ministerio de educación, ministerio de justicia, que van diciendo que yo en mis proyectos voy a ir incorporando estas tecnologías. Y después aparecen los municipios, ¿cierto?, que tienen la territorialidad más manejada. Y resulta que después de muchos años, porque esta discusión obviamente pasa en años, tenemos al gobierno que dice, ok, ya que todos están de acuerdo, vamos a implementar BIM. Entonces aparece la segunda parte, que es, si el gobierno completo quiere implementar BIM, dice, ok, mi gobierno va a implementar BIM, y aparece todos los gobiernos del mundo que han implementado. Entonces, si ustedes se fijan, las escalas van creciendo cada vez más, y uno tiene que empezar a ver cómo lo han hecho los demás países, cuáles son los temas en común que tienen conmigo, en qué se parecen, en qué no se parecen. Es decir, van apareciendo muchas variables en lo que podría ser una implementación, y por eso siempre cuando hablamos de una ley, es bastante complicado acercarse a una ley si no uno tiene una discusión previa. Entonces, en el caso de esta adopción de BIM, yo prefiero hablar siempre de la palabra adopción porque es un proceso que está abierto y que está ocurriendo en el tiempo, tenemos los software que aparecen ofreciéndome beneficios para mi trabajo. Dentro de esos beneficios tengo cosas estandarizadas como poder hacer plantas corte de elevaciones, las tablas, los costes, las simulaciones, etc. Después tengo que, cuando estoy empezando a preguntarme cómo implemento esto de manera a una gran escala, ¿cierto?, aparece la palabra implementación de BIM, aparece la palabra protocolo, aparecen los estándares, los planes de ejecución BIM, y ahí ya empieza a escaparse de lo que yo conocía de mi software. Y cuando estoy ya en el proceso de implementación, me dicen, no, es que necesita una estrategia digital, porque resulta que la palabra en realidad es una estrategia de transformación digital. Yo sé que Intecap tiene una agenda de transformación digital que están apoyando a través de su plan y programa. Aparece el concepto de Open BIM, aparece la palabra software, hardware, recursos humanos, madurez. Aparecen muchas palabras, y más encima, mientras yo estoy tratando de entender esas palabras, la tecnología avanza con la realidad virtual, con la computación en la nube, con el IPD, con el IFC, el blockchain emerge, el 3D printing, el escaneo láser, las normas ISO, el Internet de las Cosas, es decir, tengo un montón de información que absorber en ese proceso de implementación, y obviamente tenemos algunos países que nosotros podríamos considerar como referencia. Entonces, con eso, quería diagramar un poquito lo complejo que puede ser tener esta implementación, ¿cierto?, en el largo plazo.
la cantidad de conversaciones, son cientos de horas que hay que conversar para poder ponerse de acuerdo, y en el caso chileno cerrar con algunas reflexiones que nos pudieran ayudar a entender, ¿cierto? Tenemos este contexto internacional y tenemos un proceso de implementación en donde en Chile tuvimos la suerte de que fuera así. ¿Ha habido alguna implementación de nuevos procesos en gobierno, área de salud, educación, pensiones, donde tenemos la presencia simultánea y organizada de políticos, académicos, los profesionales privados de arquitectura, ingeniería y construcción, las marcas comerciales, experiencias internacionales que nos vienen a mostrar sus casos y estándares técnicos que finalmente hayan llegado a ser una ley? Ahí aparece la pregunta de, ¿tenemos que hacer una ley para innovar? ¿Existen leyes que me obliguen a innovar? ¿Existen incentivos que me inviten a innovar? ¿Existen fondos que me estimulen a innovar? ¿Necesito que una ley me obligue? Son preguntas que, más que responderlas, porque no hay una respuesta clara, ustedes han visto muchos años de discusión, más que responder las preguntas, me interesa que ustedes empiecen a preguntar cuáles son los recursos que internamente ustedes puedan tener. En el caso chileno, nosotros en el desarrollo de gobierno tenemos obviamente una amplia participación del Estado en todo lo que es este proceso de adopción. Tenemos ejemplos, tenemos algunos casos de estudio que están todavía en desarrollo, como el aeropuerto Arturo Merino Benítez, Puente Chacao, desarrollándose en el sur con tecnología en BIM, proyectos culturales. Tenemos la aparición de documentos para términos de referencia, donde rápidamente se puede pedir BIM. Tenemos la presencia del estándar nacional, el anuncio de la presidenta, ¿cierto?, de que se va a ocupar BIM de manera obligatoria, los convenios con las empresas privadas. Tenemos las visitas de la GSA a Chile, los casos de estudio, en donde se va pidiendo BIM de a poco. Eso siempre es importante, se va pidiendo BIM de a poco, se va testeando, se va aprendiendo y documentando. Tenemos la presencia de estándares. El año pasado ya se lanzó el estándar nacional de BIM, por ahí. Tengo aquí la diapositiva del estándar nacional de uso público, el cual está inspirado en toda la normativa internacional de mayor calidad y de mayor presencia en el mundo. Entonces la reflexión, me imagino que ya estoy cerca del tiempo, es pensar global, actuar local, es decir, ver lo que está haciendo todo el mundo, pero en el momento de trasladar esa innovación a mi país, tengo que actuar localmente, considerando las variables territoriales locales, la idiosincrasia local, el desarrollo de la tecnología, los recursos que tengo. Gerson, pero estar justo a tiempo, parece. Gracias, Dani, muy amable por la presentación. Tenemos alguna pregunta por acá. Nos comenta José Luis, ¿cómo iniciar con el primer paso de BIM? Con el software, con una plantación. Es algo que no me ha quedado claro. En mi caso, que somos un estudio pequeño y queremos dar el siguiente paso para ingresar a BIM. Sí, el primer paso depende del rol que yo tenga. Acuérdense que los roles en el BIM están aglutinados en el estándar nacional. Tenemos la posibilidad de que uno sea modelador BIM, que probablemente es la pregunta del colega. Tenemos la posibilidad de ser revisor BIM, que tal vez es un funcionario de gobierno que recibe información y que tiene que aprobar o rechazar los proyectos que recibe. Entonces, probablemente este colega que tiene que modelar en BIM, el primer acercamiento que tendría que hacer es a conocer sus procesos. ¿A qué se dedica su oficina? ¿Su oficina hace arquitectura, ingeniería o construcción? ¿Dentro de la arquitectura su oficina hace anteproyectos o desarrolla proyectos, desarrolla especificaciones técnicas? ¿Es una oficina que hace arquitectura de interiores? ¿Es una oficina que solamente hace concursos? Y una vez que esa oficina se conoce a sí misma, puede empezar a comparar lo que los software ofrecen y lo que los software tiene un calce, tiene un match, ¿cierto?, con sus procesos internos. Yo partiría por ahí. Me conozco a mí primero, y una vez que me conozco a mi oficina con mis procesos, elijo un software que se adecue mejor a mis procesos. Gracias, Dani. Tenemos otra pregunta por acá. ¿El proceso de migrar de CAD a BIM es complementario o es... Permítame. ¿El proceso de migrar de CAD a BIM es complementario o lleva mucho tiempo el proceso de migración al momento de empezar a utilizar Revit y tomar como la metodología BIM? Nos comenta acá. Yo diría que es totalmente complementario. La información que nosotros generamos en el CAD, entendiendo CAD, ¿cierto?, cualquier software bidimensional o tridimensional, como SketchUp, 3Studio, ¿cierto?, u otros, el software CAD permite que todo lo que nosotros generamos ahí entre a cualquier software BIM, incluso no vamos a dar la marca. Todos los software BIM permite que el CAD entre. Nosotros podemos tener CAD como referencia, desarrollar nuestros modelos en BIM y también
permite que eventualmente, si alguien necesita tener información del BIM en CAD, podamos exportar esa información nuevamente a AutoCAD. Un modelo BIM gigantesco de un hospital de 30.000 metros cuadrados, una carretera, un aeropuerto, que está hecho en BIM, puede exportarse a AutoCAD para que otras personas puedan recibir esa información. Yo, como experto en BIM y como fanático de la tecnología, me preguntaría para qué al final del camino, si hicimos todo en BIM, lo exportamos acá. Puede ser que alguien necesite visualizarlo en BIM. Pero el BIM en sí saca las plantas corta elevaciones, permite imprimir las láminas, hacer las tablas de costos, etc. Tenemos otra por acá. Nos preguntan, ¿podría relacionarse BIM con el impacto ambiental de cada proyecto? Sí, totalmente, totalmente. El modelo BIM, bajo ciertas condiciones y algunos protocolos estándares que están súper bien escritos, permite que todo lo que yo modelo en el proyecto BIM, ya sea de la especialidad de arquitectura, de la especialidad de clima, u otras que tengan que ver con las variables ambientales, ¿cierto?, me permitan hacer un análisis y una simulación de los aspectos sustentables del proyecto. Hoy día, los modelos BIM permiten que lo que yo modelo en arquitectura se vaya al análisis de iluminación LEED y obtener los créditos. Me permiten tener el cálculo de la huella de carbono, me permiten obtener el cálculo de radiación en la fachada. El modelo BIM me permite obtener una simulación de la ganancia fotovoltaica y una simulación de cuántos paneles yo podría tener en un techo, cuánta agua va a gastar mi proyecto en un año, cuánta electricidad va a consumir, cuánto combustible van a gastar las calderas. Si yo le voy dando la información al modelo, la simulación es rápida. Y en algunas compañías incluso se hace de manera gratuita. Yo modelo mi BIM en cualquier software, lo subo a una nube, la nube hace el cálculo, cloud computing, se está ocupando el cloud computing, y eso después se devuelve a mi computador y me dice cuál es el resultado de esa simulación.